Hola, buenos días, bienvenidos a otro programa más de Movimiento Latino Show. Este es ¿Cómo amaneció? Yo soy Ricardo Castorena, mucha gente me dice el profe, bueno, de la radio, o del relajo, no lo demás. Oye, ¿quién me está llamando? My mom is calling. Oye, ¿ya es mi? Estamos en cámara, estás literalmente en cámara. Ma, ¿cómo estás? Estoy en el show. Okay. Ah, ya me colgó mi mamá. Oye, Ricardo, en México no, mi mamá le dicen maestros, ¿eh? No, fíjate maestros. Que mi mamá hace pozole. Ese es su rollo. Nice. Pozole. ¿Y tu mamá? Oye, ¿cuándo nos vas a invitar? Ah, no, eso es otra cosa. ¿Tienes también pozole? Pozole, sí, pero en tu familia se usa el pozole verde, los tomates, pozole también. Pozole rojo, un poquito de todo, porque mi mamá es el pozole blanco. También, ah, sí, también Jalisco se llama blanco. Bueno, yo ando muy cansado porque nos la pasamos yo y Yaya y de hecho Adán trabajando todo el fin de semana, pero quiero saber qué hicieron el resto. ¿Ustedes? A ver, ¿qué hice yo? Bueno, pues como ustedes saben, ¿no? Yo también soy actor de oficio y me la pasé trabajando, haciendo una película que muy pronto va a salir. ¿Cómo se llama? Se llama Tolina. Es de terror. Tolina. Oye, Jake me estaba contando en el club de Saddleback Farm. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Sí, es cierto. Que ibas a recoger un premio, cuéntanos. Sí, fíjate que esperemos que... me hablaron de México, ¿verdad? Me hablaron de México. ¿De para qué decirme parte? De DF. Me hablaron para decirme de que voy a recibir un premio. Ahí está mi familia. ¡Bravo! Sí, voy a recibir. ¡Viva las chelangas! Gracias, gracias. De ahí soy yo. Un saludo para. Un saludo para Rosito Candela Junior, de hecho. Sí, sí. Sí, y felicidades. Gracias. Esperemos en abril. Muy bien, vamos. Felicidades por el listo. Pues suerte, ahora bien. Ana. Ojalá que estén tus boletos chip. Ya están comprados. Ya está, quiere comprar. Perfect. Ana, ¿qué es el fin de semana? ¿Cómo te fue? Trabajé un poquito, pero el domingo me quedé, me relajé, me puse una máscara. ¿De qué? ¿De qué? De Santos, de Blue Demon, ¿de qué? De aguacate. De aguacate. Lo puse en mi cara. Oye, pero se te olvidó lo más interesante que hiciste el fin de semana. Sí, ¿qué hiciste? ¡Ah, sí! ¡Un video musical! A ver, cuéntanos. Especial de... A ver, cuéntanos el video. ¿Qué pasó? Tan escandaloso ese video. A ver, se lo perdió Dan, ¿eh? Pero les voy a decir un poquito, porque no quiero que sepan todo. Claudia is a cheater. Ella es infiel. Es infiel. Y le presté mi esposo. Bueno, entonces no es infiel. Si le prestas a tu esposo. Ella me lo prestó. Oye, se le veo algo en la frente. Video, a ver, cuéntanos el video. So, la canción se llama Junto a mí, que está valible en iTunes, Spotify, por todos lados. Y el video tiene dos partes. Una parte la vamos a hacer downtown, en Downtown Fresno, y otra parte la hicimos ahí en Saddleback Park. Gracias a Danny Flores del Saddleback Park, que nos prestó el local. Entonces grabamos, de hecho, un video muy interesante. No se lo pierdan, hay muchos bechos. Apapachos y de todo, besos. Y si les interesa, aquí está señorita aquí, la vemos como que se está acomodando el vestidito. Vamos a pagar los que des en ese video. No. Y luego después, sí, cierto, los bechotes que se dan. ¿Sí? Con alguien que no podemos decir. Sí, de hecho, no pueden decir. Ricardo, besos gracias. Profesionales. Sí, sí. Muchas gracias a los dos. Tú, director, amazing. Muchas gracias. Thank you for being an assistant director. Claudia, actress. Los dos se fueron actors. Sí. Ya aquí está Hollywood, olvídate. Ya, exactamente. Sí, no, sí. Así para que ustedes sepan, no soy el único actor aquí. Hay mucho talento. Fíjate que lo interesante es que la primera vez que hago un personaje. ¡Oh, wow! ¡Salto de... Yo sí leí de algo del video que ocupaban un borracho. Sí. Sí, te hablamos mal. No. Le hablamos mal, pero no contestó. ¿Verdad? Sí, no. Estaba borracho, por eso. De hecho, hice un personaje de un mujeriego.
mujer y hago. Sí, mi mejor amigo en el video. Ah, sí. Sí, sí, me pagó 5 horas para bajarme la. No. Fueron 7. Yo los conté. Eran $7. Bueno, sí. Gracias por sintonizarse a su programa favorito de nuevo, Movimiento Latino Show. Espero que sea de su agrado. Todos los sábados nos va a encontrar aquí en Mega TV 33.1. Yo soy Ricardo Castorena, el profe. ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo soy Jake Lomelí en el segmento de Farándula con Jake. Yo soy Claudia. En casi todos los segmentos. Un poquito de todo. De hecho, ella es la que hace la mayoría de los reportajes. Sí. Yo vivo, o sea, favorita fuera. Yo y Claudia conducimos este segmento, o bueno, el programa en sí. Nos la pasamos casi en todo el Valle Central, todos los fines de semana. Estuvimos en Ridley hace unas semanas. Saludos a Alex Muro, estudiante de Ridley College, que de hecho lo vamos a visitar aquí el 11 de marzo. Y acá atrás de la cámara, no sé, sé que no la ven, sé que están pensando, ¿dónde está María Romo? Bueno, María Romo la queremos felicitar porque tiene su propio programa a partir de esta próxima semana. ¿Cómo se llama María? María se llama María Romo. No, el segmento. ¿Cómo se llama María? Enredado. ¿Cómo se llama? ¡Enrédate! ¡Alan! There we go. Hola, mi nombre es Alan Rodríguez, el mago de los teclados. ¡Órale! Ah. Y yo soy Ana Luis. Pues Ana Luis. No, de hecho, a veces no la van a encontrar porque sale Ana Luis y luego Ana Cepeda. Ana L. Cepeda en Facebook regular. Y ahí es donde puedo... Familia, ¿no? Ajá, no mucha familia, pero sí familia, y puedo platicar con ustedes del show. Y luego tengo mi página de música, que es Ana Luis con Z. Excelente. Mm-hmm. Bueno, gracias por ser parte del equipo. Creo que va a ser un año inolvidable. Mm-hmm. Tenemos también que... ustedes van a grabar música. Creo que tienen 5 personas que van a grabar aquí en las próximas semanas. Bueno, les doy gracias de nuevo. Y les presentamos el nuevo programa de Movimiento Latino Show solamente por Mega TV. Que lo disfruten. Mi nombre es Ricardo Estrada, de California Life Insurance Brokers. La pérdida de un ser querido es algo muy difícil de afrontar, y esto pasa sin avisar. Prepárese hoy para el futuro y no deje que esos momentos le tomen por sorpresa. Tenemos planes que se adaptan a sus necesidades y cubrimos a personas de los 0 a los 90 años. Aceptamos la mayoría de las enfermedades, no requiere examen médico, y califica aunque no tenga seguro social. Obtenga esa paz mental que usted tanto necesita. Llámenos hoy al 559-909-2394 y 661-375-0172. Y recuerde que mañana puede ser muy tarde. Bienvenidos a nuestro segmento La Esquina Musical. Yo soy Ricardo Castorena y hoy nos visita Nicolás Carrión. Gracias por visitar el programa. ¿No escuchas todos los aplausos? Es que nomás somos tú y yo. Bueno, háblanos de Nicolás. ¿Dónde naciste primeramente? Porque creo que gente a lo mejor quiere saber. Sí, tu servidor nació en el estado de Puebla. Puebla, México, obviamente. O sea, obviamente, Puebla, México. ¿Y cuánto tiempo tienes ya aquí en los Estados Unidos? Alrededor de unos 20 años ya. Ah, pues la mayoría de tu vida, porque tienes como 22, 23 sí, años. Ya, mucha gente me dice, ¿de dónde eres? Pues no puedo decir. Prácticamente uno tiene que ir a Estados Unidos, exactamente, ¿no? Bueno, ¿en qué momento decides, quiero una carrera como cantante? Cuando yo tenía... Pues estaba todavía en México, y entonces yo decido ir a... formé parte de una agrupación por ahí en el pueblo, pero por cosas del destino y todo eso no se dieron las cosas. Entonces decido viajar a la Ciudad de México. Empiezo a trabajar por ahí, a vender tacos, vender paletas, expendio de hielo, entre otras cosas. Bien morrillo, o sea, ¿estás de acuerdo que no me daban trabajo? Porque pues dice, debería estar en la escuela, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, claro. Pero ahí mi propósito era trabajar allá y posteriormente comprar mis instrumentos, regresarme al pueblo y pues darle duro a la música. Sí. No se me dieron las cosas ahí, entonces se me mete la idea de venirme a
a Tijuana. Uh-huh. Un tiempo, y ya después de ahí, pues, dar el salto. Sí, claro. Y así fue. Así bueno, háblanos un poco acerca del género. Porque me estabas hablando fuera del aire que es como cumbia, ¿no? ¿O uh-huh. es cumbia? Es cumbia. Es cumbia, es más tropical, ¿no? Sí. Así más, yo siempre digo que es una mezcla de colombiana sí. con chilangolandia. Sí. Oye, sí, ¿por qué? Qué interesante que mencionas eso, porque tradicionalmente todos escogemos, sea música de mariachi o regional o X. Uh-huh. ¿Por qué específicamente para ti, por qué te gustó ese estilo? Pues a mí me gusta todo el estilo de música, todo tipo de música. Uh-huh. Si me preguntas cuál es tu música favorita, mi música favorita es el rock. No, oh, fíjate que no, esa sí es nueva, me la cambiaste, porque yo no diría, me gusta el rock. Pero después cuando llego acá, conozco a un señor que se llama Heriberto Molina, a quien le mando un saludo, el ex vocalista del Mariachi Vargas de Tecaritlán uh-huh. por muchos años. Sí. Y él me dice que podría ayudarme a darme clases de canto. Entonces él me mete al género de mariachi. Empiezo cantando con mariachi. Y ya de ahí, pues, el cantar con mariachi, pues, mis respetos, ¿no? O sea, sí, claro. Es música bravía, música sí. folclórica y todo eso. Entonces requiere de que tienes que estar firme, y porque es sí. porque lo requiere el sí. género. Entonces él obviamente vio algo en ti, porque uh-huh. Es muy, como tú lo mencionaste, uh-huh. es muy difícil ese género, ¿no? Sí. Bueno, después de entrar a la música, uh-huh. ¿qué es lo que te ha... Pues estás en este medio y es muy difícil porque trabajas de noche, viajas mucho. ¿Por qué te has quedado en este medio? Quizás por eso, porque me mantiene fuera de mi casa. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Un saludo para la familia. ¡Qué bueno! No, güey, ¿qué hay de nuevo? Cuéntanos, ¿qué hay en la carrera de Nicolás? Vienen muchas cosas. Acabo de concluir con la grabación de ya el cuarto disco. Se va a llamar Gracias Los Ángeles, precisamente por lo que preguntas, ¿de dónde sí. eres, no? Sí, de Los Ángeles, ¿no? entonces... Ya terminé la grabación y pues espero ya estrenarlo pues ya a los primeros meses del año entrante, que ya está a la vuelta de la esquina. Sí. Háblanos de los mm-hmm. temas, que hay algo inédito o algo especial. Hay nueve temas inéditos. Pues, ¿qué te puedo decir? Me encantan los temas. Hay un tema que se llama Por un par de tequilas, mm-hmm. otro se llama Cuando yo la veo llorar, otro se llama... A Mis Ángeles Sonideros, entre otros. Fíjate que me imagino que gente está mirando ahorita y dice, ay, ¿cómo canta Nicolás? ¿Por qué no nos cantas un pedacito de una canción, no? 30 segundos. La que ejemplo, tú quieras. La que... Una en especial del disco. ¿Del disco, del nuevo disco? Sí, del nuevo disco. Pues hay muchas, por ejemplo... ¿Cuál canción? Escoger es lo más difícil, ¿no? Te preguntas cuál es tu favorita, pues todas me encantan. ¿Cuál es con... ¿Hay una canción en el disco con la que te identificas más que cualquiera de las más? Sí, pues viene siendo Mi Guadalupana, un tema que escribí a la Virgencita de Guadalupe. A ver, un pedacito. Sí. Te venimos a cantar con nuestra alma y corazones. Aquí ante tu bello altar, con guitarras y acordeones, gracias por siempre sanar nuestros más grandes dolores. ¡Bravo! Muchas gracias, porque sé que es difícil a veces cantar cuando dicen, ¡ay, le canta bien! Bueno, no te vayas, porque obviamente regresamos después de estos breves comerciales. Okay. Aquí los esperamos en Mega TV, Movimiento Latino Show, en su segmento Esquina Musical. Estar bien informado en deportes, farándula, horóscopos, recetas de cocina, noticias locales, nacionales e internacionales, pues ya está. Busca El Sol Azteca en todas tus tiendas favoritas, es gratis y es mensual. Puedes buscarlo en el teléfono 559-477-2604 o 559-720-8182. Estamos a sus órdenes. Llámenos. ¿Qué onda, damas y caballeros? Soy Mario Irasoki. Voy a cantar Me Vas a Extrañar de Pepe Aguilar. Soy número 10, 15. Voten por mí.
extrañó. Lo puedo jurar. Cuando sus manos se deshizan, tocando tu cuerpo me vas a llorar. Lo siento por él. Pero más por ti. Podrás sacarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo. Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré, el amor de tu vida. Aunque maldigas en haberme conocido, no tiene sentido. No tiene remedio. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Voten por mí. Lo siento por él. Pero más por ti. Él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo, no deseo. Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré, el amor de tu vida. Aunque maldigas en haberme conocido, no tiene sentido. No tiene remedio. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Muchas gracias. Un aplauso. Hola, yo soy David. Voten por mí, soy el número 1016 y sigan mi canal de YouTube, David Vázquez Música. Eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás olvida. Fuimos tal vez hasta demasiado, pero ya se me alcanzó para tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, poco incierto y orgulloso. Fuimos eso que mi nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba.
por quien hace todo, se nos escapó la magia. Gracias, gracias. Recuerden de votar por mí. 10-16. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterara. Todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada. Y aquí estamos en el concurso con nuestros amigos David y Uriel. Los cuales están listos para contestar las preguntas que les voy a hacer. Tienen que agarrar tres preguntas, tienen que responder tres para poder ganarse quizá los $50 o $100 que estén en uno de esos. No sabemos. ¿Listos? Ok. ¿Quién calculó primero el peso de la Tierra? ¿Quién? Alguien. No. Sí, pero ¿cuál es el nombre? A ver, tú. No sé. Ok. Ok. ¿Con quién compitió Donald Trump para la presidencia? Hillary Clinton. Otra. Okay, ahí les va la otra pregunta, Me tienen que responder en 10 segundos, ¿Cuánto es 75 por 89? 75 por 89. A la una, 75 por 89. Ok, ahí les va una más fácil. ¿Cuánto es 89 por 75? No, we didn't. A ver. Lo que dijo. Ahí está. 6,775. ¿Cuál es otra pregunta? A ver, ¿qué estás pensando Ricardo ahorita en este momento? Que somos unos niños locos. You said hard questions. You gave me one question. Okay, ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? The truth is not Cristóbal Colón. It's actually Vikings. Muy bien. No, that's right. It wasn't Cristóbal Colón. Oh. ¿Otra? Oh, ¿ya lleva dos? Dime otra. Usando el $5.
Who's in the $1 bill? Okay, ¿quién ganó en la pelea de Canelo y el chavo con el que peleó con el Canelo? ¿Quién ganó? Triple G. ¿Quién ganó? Okay, next question. ¿De qué color son las mangas del chaleco de Cristóbal Colón? Rojo, blanco. Otra vez. ¿De qué color son las mangas del chaleco de Cristóbal Colón? Los chalecos no tienen mangas. Ahora, ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Ahora, ¿quién era el presidente antes de Peña Nieto? Pero te puedo decir quién. No. Sí. Pues ahí trabajamos, o sí se vale. ¿Cuántos años tengo yo? No, mejor no. ahí va. ¿Cuánto tiempo lleva en existencia Movimiento Latino? Ok, ¿cuántos seguidores tiene Movimiento Latino en Facebook? Muchos. ¿Cuáles son los colores de la bandera? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Japón? Rojo y verde. No lo abras. No se lo vamos a dar. Ok, sí. Ok, vengan, acérquense para acá. A ver, ¿quién tiene más dinero? Era el sobre secreto. Ricardo tiene problemas. Si quieres estar bien informado en deportes, farándula, horóscopos, recetas de cocina, noticias locales, nacionales e internacionales, pues ya está. Busca El Sol Azteca en todas tus tiendas favoritas, es gratis y es mensual. Puedes buscarlo en el teléfono 559-477-2604 o 559-720-8182. Estamos a sus órdenes. Llame. Bienvenidos a otro segmento más de El Farándula con Jake, aquí en Mega TV 33.1 por Movimiento Latino Show. Yo soy su amigo Jake Lomelí y como todas las semanas, siempre tenemos un invitado especial de aquí, nuestro Valle Central, que tiene mucho talento. Hoy con nosotros nos acompaña una amiga mía muy especial y ella es Kathy Wilcox. Hola, ¿cómo estás? I still feel like I'm loosely trying to understand Ricky, but it's all good. How are you? I'm doing really good. How's it been? We haven't seen you in a long time. No, and that's unfortunate, but I know that you've been super busy, and we did a project together in acting, and you've gone on to awards and all kinds of things, and I'm just here in Fresno.
But yeah, I miss working with you, and I haven't done anything in acting for a while, so I'm open. So tell us, what's new? Well, I've been concentrating on my real estate career, almost a year since I've gotten my license, but I just recently took a job with Gary McDonald Custom Homes, and so I'm their sales coordinator and consultant at Knees and Sunnyside, so come out and see me. So if anybody needs a home or whatever, they a can see you, right? Custom home, yes. Wow, it's so different. Yes. So tell us, what have you done in the past? Well, when I came here in 1991, aspiring actor, newly married, you know, my first jobs were with Gottschalks, believe it or not. So that, I know that ages me, doesn't it? Yeah, no. So Gottschalks. I remember Gottschalks. Yeah, Gottschalks. And then I hooked up with Carolyn DeVore, whom we both know. Right. And worked with. She's a wonderful lady. And she got me going on some lessons and an agent. I started going to Hollywood and doing background work and lots of TV shows and some movies, like Sandra Bullock. I was an extra in her first movie, not her first movie, but my first job was an extra in a movie called The Net, which was filmed in San Francisco. I do remember that movie. It was pretty good. It was cold. I mean, that was my first taste of acting. Freezing, cold, starving, and no bathroom. Wow. So yeah, it's a very glamorous profession. Right. You know. Yeah, right. So what else have you done? TV-wise, did some Desperate Housewives, Curb Your Enthusiasm, but locally, which I love working with the local talent because we have so much good talent. We do. I was in Alter, a film by Matt Sconce, 3 years ago, I think, and it was a horror movie, and it's on Hulu and Netflix, and you can get it, you can watch it. Yes, definitely. Yeah. It's gone a lot of places. And won many, many awards, and I'm very proud to be a part of that project. And I've worked with Scott Sargent and just some different people around the area. Very talented Valley, and I'm so proud to call Fresno my home. Yeah, well, we're so happy that you decided to move here, and now you are part of our local talent. So in a little bit, we'll come back after this messages. We'll come back, and then we'll hear more about your story, okay? Okay. We'll be right back. Hola, ya estamos de regreso otra vez aquí en el segmento de En Farándula con Jake. Estos comerciales fueron patrocinados por Anthem Blue Cross. Y seguimos aquí con nuestra invitada, Kathy Wilcox. Hola, otra vez. Hola. Aquí le estamos enseñando español. I have to learn. Yes. Yeah. So, how can people find your work or, you know more about what is it that you do right now in the community? Well, I'm always available. I'm always open to hear from the talent. I would love to work more with the local talent, preferably for pay, but you know, I make allowances, right? Yes. For friends and to help them with their projects. But you can always contact me at Gary McDonald Homes, and that's my primary passion right now is selling these gorgeous homes for Gary McDonald, and I would love to see you come out and visit me at Knees in Sunnyside. And where can they reach you? As far as for a home, or if they want to find you, for example, if somebody's looking for local talent, where can they get you? You can call me and give out my phone number or website, whichever you like. How about Facebook? Definitely. That's safe. That's definitely, you know, Facebook, yes. Right? That's neutral ground, right? Exactly. So you can see me under Kathy Wilcox. My nickname is Sparkles, so I'm right there. All right. Well, thank you very much for coming to visit us here at Mega TV 33.1. It was a pleasure having you. It's always great to see you. And you know that you're always welcome to come here, okay? I will come back. All right. Thanks. Y para ustedes que están en su casita, que nos ven también en nuestras redes sociales, nos vemos la próxima semana con una nueva actriz, modelo, o quizás a lo mejor tú que estás en tu casa y quieres o estás inspirado por hacer algo. Tú eres un talento local y quieres venir aquí a nuestro canal, al 33.1 en Mega TV o en nuestras redes sociales. Queremos saber de ti, queremos saber quién eres tú y el talento que tienes. Hasta la próxima. Adiós. Hola, ¿qué tal, amigos?
Movimiento Latino les saludo con mucha alegría porque hoy se encuentra con nosotros Cristel Jensen, que es coordinadora del alcance de la comunidad de Adventure Risk Challenge. Bienvenida, Cristel. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Rachel Rodríguez. Bienvenidas a las dos. Bueno, pero voy a empezar con Cristel para que me cuentes de esta organización que tanto está ayudando a nuestros jóvenes hispanos. Muchísimas gracias una vez más por proporcionar el espacio para nosotros. La organización empezó en la ciudad de Truckee, en Tahoe, y de ahí se ha expandido al el condado de Merced. Tenemos otro de mis colaboradores está en Dos Palos. Y ahora más reciente nos encontramos en la comunidad de Sanger, específicamente apoyando a nuestra juventud en Sanger High School, en la preparatoria ahí. Básicamente lo que hacemos es proporcionar espacios para nuestra juventud, principalmente las familias de bajos recursos que tienen un poquito más de dificultad en lo que se refiere a transportar a sus hijos o proporcionar el espacio para que puedan salir del valle. Entonces ahí es cuando entramos nosotros. Uh-huh. Les proporcionamos el espacio, también el transporte, también el hospedaje, y las comidas van incluidas por parte de nosotros, la organización. Y es un espacio para que nuestros jóvenes utilicen sus habilidades de liderazgo y las puedan implementar de regreso en su comunidad. Entonces, los llevamos a lugares como Yosemite, como Sequoia. También tenemos oportunidad de llevarlos a acampar en la playa, como Big Sur. También estamos, tenemos colaboraciones con lo que son los centros de investigación del UCI System. Uh-huh. Y ahí es en donde tenemos la oportunidad de llevarlos a estas áreas naturales, como a Carmel Valley, que está un poquito más cerca de lo que es el área de Monterrey. Uh-huh. Entonces, pues solamente proporcionamos los espacios para nuestra juventud porque sabemos que principalmente nuestra juventud aquí en el Valle no tiene las mismas oportunidades de salir como algunas otras personas. Exactamente. Y qué buena labor hacen. Y también tengo a Rachel, que ella es una de las participantes. So Rachel, welcome, and tell me some of the activities that you have done with Adventure Route Challenge. Okay, so my part was actually in Sequoia. It was 3 weeks long, and throughout the whole kind of course, we did a lot of backpacking in both Sequoia and Yosemite. Mm-hmm. And a lot of it included leadership roles, and during the whole time we're actually backpacking, we do reading activities. So we're actually reading and writing this whole progressive poem, our transformation from the beginning of the trip to the end. And we actually cite that Arte Americas here in Fresno, and at the end, just to show like the community how much we've changed, how we are ready to go back into society. And outside of that, we do leadership activities, like I mentioned, like when we're crossing a big river, we have a leader that's in control that's saying, okay, go now, step one, right. And leadership plays a big role in ARC, just because they're training us to be more outspoken, to actually have a voice in a kind of society where like we need, that's what we need. Like the young people really do have a voice. Nowadays it's actually very important. Yeah. And so tell me one thing that you learned from Adventure Risk Challenge that you're gonna implement in your life. Yeah, sure. So there are four main core beliefs of ARC, and those are compassion, determination, service, and integrity. And throughout the whole course, they're constantly pushing this on us because they know that these are the most traits that, like, these are the characteristic traits that should be valued in our society. Mm-hmm. So now, like, because of this ARC retreat, I see a man crossing the street with a big load, and I see I have to help him, and I'm going to, like, this is my part of integrity and service. Wow, that's a nice labor. So thank you for that. Mm-hmm. Entonces, ¿cómo la gente que esté interesada y que le interese porque vio cómo Rachel está hablando? ¿Cuántos años tienes? 16. Que tiene una mente muy, muy amplia para su edad. Obviamente los padres que están detrás de nuestras pantallas van a querer saber cómo puedo hacer a mi hijo como Rachel. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Claro que sí. Pues solamente hay que ir a nuestro sitio de internet. Es www.adventureriskchallenge.org o
adventurerisk-challenge.org. Y pueden ahí checar todos nuestros programas, cómo funcionan, y ahorita nos estamos enfocando en lo que es el curso de verano, el cual dura 25 días y nos vamos de campamento a Sequoia, nos vamos 40 días a Yosemite y 40 días en Tahoe. Wow. Entonces, todos mis compañeros que están en Dos Palos, en Tahoe y yo aquí en el condado de Fresno, nuestra información está ahí también disponible en nuestro sitio de internet, así y también como la aplicación. ¿Y cuáles son las edades? De 12 a 17 años. De 12 a 17 años, ok, perfecto. Así que ya saben, si ustedes están interesados en participar en Adventure Ridge Challenge, vamos a dejar los teléfonos que nos ha mandado Cristel, también como las websites donde se pueden contactar, y para que metan a sus hijos a hacer unas actividades en el verano. ¿Y solamente esto sucede en el verano? De hecho, el programa trabaja todo el año, durante la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La parte principal, o lo que le llamamos como el corazón, el tronco de nuestro programa, sucede durante el verano, que es en donde tenemos oportunidad de trabajar con nuestros jóvenes por 25 y 40 días, y los exponemos, y tenemos también la ventaja de trabajar en diferentes aspectos educativos, como lo que es ciencias, inglés, literatura y sociología. Entonces, esos son los cuatro aspectos en los que nos enfocamos, y Rachel se graduó el año pasado de nuestro programa. Y los créditos también cuentan en lo que es su educación, y tenemos esta colaboración la tenemos con el distrito escolar. Entonces, los créditos que ganan después del verano son aplicables a sus materias. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y que sigan con su gran labor. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes. Y nosotros continuamos con más de Movimiento Latino Show. Mi nombre es Ricardo Estrada, de California Life Insurance Brokers. La pérdida de un ser querido es algo muy difícil de afrontar, y esto pasa sin avisar. Prepárese hoy para el futuro y no deje que esos momentos le tomen por sorpresa. Tenemos planes que se adaptan a sus necesidades y cubrimos a personas de los 0 a los 90 años. Aceptamos la mayoría de las enfermedades, no requiere examen médico y califica aunque no tenga seguro social. Obtenga esa paz mental que usted tanto necesita. Llámenos hoy al 559-909-2394 y 661-375-0172. Y recuerde que mañana puede ser muy tarde. Bienvenidos a Movimiento Latino Show, yo soy Ricardo Castorena. Bueno, hoy en nuestro segmento de Educación es Poder nos visita Patricia Guerrero de Babies First. Patricia. Patricia o Patricia, depende de cómo quieres que lo diga, porque si no se enoja tu mamá. No, cualquier está bueno, bien. Patricia, ¿qué es Babies First? Babies First es un programa que tenemos aquí de parte de del Departamento de Salud Pública aquí en el condado de Fresno. Es un programa con un esfuerzo comunitario para ayudar nuestras mamás, los bebés y las familias durante todo el condado de Fresno. Y una de nuestras misiones es reducir los resultados de nacimiento de los bebés que nacen demasiado temprano o prematuramente. Sí. Demasiado pequeño también. Ah, muy bien. Entonces, ¿sabes cuántas personas ustedes sirven aquí en el condado o específicamente en la oficina de ustedes? Uh-huh. Son como 250 por año familias. Oh, wow. Es mucha familia. Entonces, vamos a decir que una persona quiere esa asistencia. ¿Cómo se empieza el proceso? Puedes llamar nuestro número para empezar, 559-600-3330, y allí alguien te puede ayudar con la forma, o si tienes más preguntas, allí es una buena manera de empezar con nuestro número de teléfono. ¿Y qué asistencia específicamente le dan a esa mamá? Una de las tres cosas que mayores que hacemos con nuestro programa es una, la más directa servicio es visitas al domicilio. So, tenemos enfermeras de salud pública y asistentes de educación de salud que van a la casa y les dan servicios sobre como, por ejemplo,
desarrollo infantil, educación sobre la nutrición, inmunizaciones. Sí. Las vacunas son muy importantes. Ajá. Y también, por ejemplo, una de las cosas que hablamos también es sobre cómo dormir seguro su bebé, poniendo el bebé en su propia cuna con nada de almohadas, de cobijas, de juguetes, nada de protectores alrededor de la cuna, de las barras de la cuna. Eso es una de las cosas que podemos hablar con nosotros. Bueno, nosotros continuamos nuestra conversación después de estos breves comerciales. Les recuerdo que este segmento fue traído a usted por California Life Insurance Brokers. Mi nombre es Ricardo Estrada, de California Life Insurance Brokers. La pérdida de un ser querido es algo muy difícil de afrontar. Y esto pasa sin avisar. Prepárese hoy para el futuro y no deje que esos momentos le tomen por sorpresa. Tenemos planes que se adaptan a sus necesidades y cubrimos a personas de los 0 a los 90 años. Aceptamos la mayoría de las enfermedades, no requiere examen médico y califica aunque no tenga seguro social. Obtenga esa paz mental que usted tanto necesita. Llámenos hoy al 559-909-2394 y 661-375-0172. Y recuerde que mañana puede ser muy tarde. Bueno, y continuamos nuestra conversación con Patricia de Babies First. Patricia, ¿por qué no nos das el número de teléfono de nuevo para las personas que están mirando el segmento y están interesadas en llamar? Así, puedes llamar a nuestra oficina, el número es 559-600-3330. Mira, una pregunta muy interesante que te tengo, ¿es nada más para personas que hablan español, inglés o cualquier idioma? Allí tenemos trabajadoras que hablan inglés, español y también Hmong. Oh, muy interesante, que es una comunidad muy grande aquí en la área de Fresno. Sí. Bueno, para las personas que están interesadas en este tema, ¿hay una página de redes sociales o página web que pueden ir también? Sí, desafortunadamente ahorita está en inglés, pero estamos trabajando en también teniendo una versión en español en el futuro. Pero pueden ir a nuestro website, si hablan inglés, es www.babiesfirstfresno.com. ¿No tienes recomendaciones para mamás que están interesadas en este servicio? Estabas hablando tú de la nutrición. ¿Por qué la nutrición es importante? Es muy importante, especialmente cuando estás embarazada. Y con nuestro programa, lo que también queremos recordarles es todavía es muy importante ir a sus citas del doctor para la mamá y ir para el bebé. So, este programa no reemplaza ir al doctor, pero es damos muy buena información para usted y su bebé. So, la nutrición es muy importante porque queremos tener las madres sanas y también los bebés sanos. Sí, que ayuda también a los bebés, ¿no? Bueno, ¿les puedes dar el número de teléfono una última vez, por favor? Sí, es 559-600-3330. Bueno, yo te quiero dar las gracias por invitar el programa. Sabemos que ProBeb es un servicio muy importante para nuestra comunidad, especialmente para la gente latina. Bueno, amigos, aquí los esperamos todavía en Movimiento Latino Show. No le cambie, regresamos después de estos breves comerciales. Si quieres estar bien informado en deportes, farándula, horóscopos, recetas de cocina, noticias locales, nacionales e internacionales, pues ya está. Busca El Sol Azteca en todas tus tiendas favoritas. Es gratis y es mensual. Puedes buscarlo en el teléfono 559-477-2604 o 559-720-8182. Estamos a sus órdenes. Llámenos. Movimiento Latino, les saluda a su amiga Claudia Castro y hoy me encuentro con una invitada muy especial, ya que ella estuvo aquí en los estudios de Movimiento Latino Show, pero ahora se va porque... Estoy aquí con ustedes todavía, sí. Detrás de cámaras, pero aquí estoy, contenta. Porque arrancas con Enrédate. Cuéntame de qué es el concepto de tu programa.
Exacto. Primeramente le quiero dar el agradecimiento a Ricardo Castorena, nuestro productor en Mega TV 33.1, que me dio la oportunidad de crear mi propio espacio. Yo me encanta hablar mucho, me encanta hacer muchas cosas de mi parte, entonces yo pienso que es justo tener mi propio espacio. Y ahí estamos, se llama Enrédate con María Romo. Me contabas algo muy interesante fuera de cámaras, que le pusiste la luna, el sol, las estrellas, y cuéntame de eso, sí, me interesó muchísimo. Ese es un segmento, el programa va a tener varios segmentos, como Mujer Latina, tu espacio, un tiempo de relax. Uh-huh. Me gusta mucho, le puse la luna, el sol. La luna representa a la mujer, la madre, y el sol representa al hombre, el padre. Entonces, todo tiene su porqué y su significado, el tipo de letra, cómo vamos a proyectar todo ese segmento, ese espacio. ¿Has estudiado, has oído hablar de la grafología, el estudio de las letras? Sí, me encanta. Se me hace súper interesante. Entonces, va a ser algo también de eso. Voy a hablar también de las redes sociales. Toda esa gente que participe conmigo en las redes sociales, los voy a invitar y ni cuenta se van a dar. Pero ahorita estamos, todo mundo usa redes sociales. Si no estás en redes sociales, estás fuera del ambiente. Entonces, también voy a tener mi segmento, así que participen mucho en las redes sociales con nosotros para que ustedes salgan. Oye, María, pues te deseamos muchísima suerte y me da muchísimo gusto que, aparte de ser una mujer inteligente, empresaria, y ahora lanzándote en esta etapa de conductora, pues te deseamos muchísima suerte y sabemos que te va a ir muy bien. No, y muchas gracias, yo les agradezco. Y siempre somos mujeres que estamos proponiendo cosas. Yo también te felicito. Desde que estamos trabajando juntas, ella es parte de una mujer latina VIP. Y después me va a tocar entrevistarla a Claudia. ¡Anda! Y ser parte de este proyecto. Exclusiva. Sí. Bueno, María, muchísimas gracias. Y te deseamos muchísima suerte con Enrédate y Spa. Tu espacio, esos segmentos. Van a ser diferentes segmentos. Pero espacio ya, Mujer Latina, viene mucho. Ya arranca solita, porque ya. Exacto. Ya era hora, ¿verdad? Bueno, solita no, va a ser un equipo, pero es mi espacio. Mi Maquiavelo. Tu Maquiavelo, sí. Exactamente. Así que te deseamos muchísima suerte y pues aquí te vamos a dar una patadita. Sí, pero no fuerte, por favor, porque ya no las aguanto tantas patadas fuertes. Pero muy bien, yo les agradezco mucho el apoyo, toda la oportunidad que me han dado. Y bueno, vamos a invitar a todas las personas a participar con nosotros, a que traigan sus historias. Va a haber una sección de Mujer Latina VIP, ustedes saben, para que traigan sus historias y poderlas compartir. Gracias, Claudia, por todo. Gracias, Ricardo Castorena, que por ahí andas, yo sé. Aquí nos estás guiando. Gracias a todos mis compañeros, que ya no voy a estar en Movimiento Latino, en el segmento con ustedes, pero voy a estar detrás de cámaras, produciendo. Eso es excelente. Para mí también es una oportunidad muy grande. Es una parte fundamental porque nos permites proyectar lo que queremos decir. Así que te agradecemos eso. Gracias, María. Gracias a ustedes. Así que muchísima suerte. Y nosotros continuamos con más de Movimiento Latino Show. Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo por hoy, pero aquí los esperamos todos los sábados a las 11 de la mañana por Mega TV 33.1. También ya sé que nos falta alguien, nos falta nuestra gran hermosa amiga, la quiero mucho, María Romo. La felicitamos por su nuevo programa que empieza. María, ¿cómo se llama tu programa? Enrédate. Enrédate. María Romo.
que empieza en las próximas semanas. Felicidades, creo que te lo mereces mucho y también es la productora del programa. Bueno, yo les quiero decir que yo nada más les doy las gracias a todos ustedes por todo el trabajo que hacen toda la semana. Bueno, mi nombre es Adán Rodríguez y los quiero también invitar a mi segmento que se llama La Esquina Musical. Y también los quiero invitar a la inauguración del restaurante Micheladas Mich, que va a ser el 3 de marzo. Así que los esperamos ahí. Va a estar el grupazo. Es Última Escala, ¿no? Última escala. Así que no se pierdan. Les recomiendo ir a la página de Facebook en YouTube. Perdón, en la página de Mundo Latino Show en YouTube. Busquen Última Escala, canción de Joan Sebastián. Súper bueno. Nice. Y aquí está su amiga Ana Luis. A veces estoy en la esquina musical. También les quiero invitar a la inauguración de la Katrina Mexican Restaurant, que va a ser el 25 de febrero, desde las 12 p.m. hasta las 6 de la tarde, en Orosi, California. Iba a decir Orozco. Ahí se va a presentar banda Vida Alegre y Mariachi Águilas del Valle. Y también se despide su amigo Jake Lomelí aquí en el segmento de Farándula con Jake. Y también les quiero recordar que si ustedes son cantantes y quieren ser partícipes en el concurso Somos Famosos, no se les olvide de ir los domingos a Micheladas Mitch. Así es. Y pues yo soy su amiga Claudia y muchísimas gracias por acompañarnos. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook, YouTube e Instagram. Y también algo muy importante que está sucediendo en nuestra comunidad, llame a sus constituyentes para apoyar el TRIMACT. Muy bien, gracias por mencionar ese tema. Bueno, los queremos mucho. Gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. Aquí los esperamos todos los sábados a las 11 de la mañana por Mega TV 33.1. Hasta luego. Decirme adiós.